La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Ofrendas y la adoración. Vamos a Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 16 y versículo 16. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. El pueblo de Dios debía asistir para adorar. Había elementos importantes que debían suceder en ese lugar, en el acto de la adoración. Por ejemplo, debía haber lectura de las Escrituras. Era fundamental repasar lo que Dios había dado a su pueblo. Había también oración o clamor, como se lee en otras partes. Había mucha oración de agradecimiento, de súplica, de poner a Dios los planes, en fin. Había también canto. La música era fundamental, tanto que el pueblo de Israel incluso tenía cantores y tenía personas que animaban a la adoración a través del canto. Los mismos que iban a el lugar para adorar, desde que miraban ya el templo, empezaban a cantar. Tenían himnos incluso para ir llegando, himnos para estar allí y luego himnos para regresar. Y además de eso, también tenían que llevar su diezmo y sus ofrendas. Las ofrendas tenían que llevarlas allí, porque dice el texto que nadie se podía presentar sin las manos vacías. Entonces, las ofrendas que se llevaban allí, que en aquel entonces, pues algunas veces eran en especies, las ofrendas que se llevaban allí eran parte de la adoración. Si no se tiene bien claro ese concepto, se puede caer en una rutina o se puede pensar que es un requisito o se puede pensar que como los demás lo hacen, yo debo hacerlo. En realidad, las ofrendas cuando se llevan es un acto de adoración a Dios. Por eso, cuando se anuncia que los diáconos pasen a recoger los diezmos y las ofrendas, se canta un himno, pero en ese momento, cuando usted toma el sobre, allí donde va la cantidad de sus diezmos y la cantidad de sus ofrendas, y deposita eso allí en el recipiente que llevan los diáconos, usted está haciendo en ese momento un acto de adoración. Está reconociendo a Dios como su creador, como su proveedor y como su redentor y socio todavía en lo que Dios le permite. Así que las ofrendas son parte de la adoración, importantísima allí. Ahora, hay otros textos, por ejemplo, Primera de Crónicas 16:29 dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Lo que está diciendo es, con acción de adoración deben entregarse. Y el Salmo 96:8-9 dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Y, por supuesto, insta también a adorarle a Jehová en todo. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Tres lecciones. La adoración, la verdadera adoración es expresar en palabras, cánticos, oraciones, nuestro agradecimiento y gratitud a Dios. Y también expresar ese agradecimiento y gratitud a Dios llevando nuestras ofrendas a la casa del Señor. Número dos, como hijos de Dios, que tenemos la responsabilidad de administrar sus asuntos en la tierra, es un privilegio, es una oportunidad y una responsabilidad llevar nuestras ofrendas.
Si el Señor nos ha dado hijos para criarlos, debemos compartir con ellos el gozo de llevar los diezmos y las ofrendas a la escuela sabática y a los cultos de iglesia. Y finalmente, en algunos lugares la gente devuelve su diezmo en línea o por otros medios. Como sea que lo hagamos, la devolución de los diezmos y ofrendas es parte de nuestra experiencia de adoración. Que así sea en tu vida. Dios te bendiga.